contacto con el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores bonaerense, Carlos Fernández, porque ayer obviamente se ratificó el acuerdo federal por la devolución de fondos coparticipables. Esto es lo que charlamos, recuerdan, con el pedido de la provincia hacia Nación y con toda esa cantidad de dinero que tanto hace falta, ¿no?, para hacer un montón de cuestiones que están pendientes, sobre todo las cuestiones de las obras y las cuestiones de muchas necesidades que hoy por hoy necesitan los bonaerenses. Así que tomamos contacto con Carlos Fernández. El gusto de escucharlo, Walter Casamayor, La Tecla en Vivo. ¿Cómo le va? Buenos días, Walter. Un gusto para mí poder hablar con ustedes. Igualmente, un placer. Bueno, estaba leyendo inclusive en la página del Senado la información. Creo que es un buen paso, ¿no? Es un acuerdo. Creo que de alguna manera se comienza a transitar un camino que todos deseaban. Mire, yo ayer lo traté de reflejar un poco cuando hablé en el recinto del Senado. Me parece que se trata de un hito histórico. No es un dato menor, digamos, recuperamos no solamente dinero, sino que además recuperamos institucionalidad. Claro. Este país, que es un país federal, de acuerdo a su propia constitución y a partir de todas las luchas que lo generaron, se había transformado en la práctica en un país unitario. Desde el punto de vista fiscal, por lo menos, el 75% del total de los recursos públicos están concentrados en el gobierno nacional. Claro. Y el 25% se repartía entre las provincias. Esto fue a lo largo de los años, se fue distorsionando de tal manera que se llegó a un extremo en donde prácticamente ninguna provincia terminaba siendo viable. De hecho, la propia provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit de infraestructura vial, educativa, hospitalaria, de lo que usted pretenda, porque era imposible a partir de este manejo de recursos tal cual estaba. Lo que se firmó en Córdoba a partir del acuerdo que hace el gobierno nacional con el resto de las provincias, me parece que es un dato central. En el caso de la provincia de Buenos Aires, usted piense que en 5 años, 3 puntos por año, van a terminar devolviendo el 15% de la masa de recursos coparticipables que le descontaban a la provincia. Esto significa 3.000 millones de pesos por año. Claro. Y la posibilidad de acceder a partir del segundo año a créditos desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de libre disponibilidad por el monto equivalente. Por lo tanto, estamos hablando de una masa de recursos que puede llegar a cambiar francamente la historia en la provincia. Si a esto le adicionamos el reclamo que está haciendo nuestra gobernadora, la María Eugenia Vidal, por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, estamos hablando de otra suma que está cercana a los 50.000 millones de pesos. Digo, bueno, usted piense que solamente lo que se firmó en el acta acuerdo que ratificamos el día de ayer, al cabo de los 5 años es el equivalente al déficit anual que tiene la provincia de Buenos Aires. Claro. Si le llegamos a adicionar además el Fondo de Reparación, bueno, esto se traduce claramente, más educación, más salud, más seguridad, más de cada una de las cosas que los bonaerenses estamos necesitando. Digamos, hay una clara discriminación hacia Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en reparto de recursos públicos. Un bonaerense recibe en promedio 5.000 pesos al año de coparticipación, y un argentino promedio de cualquiera del resto de las provincias estaba en el orden de los 20.000 pesos por año. Sí. Digo, me parece que esto es una clara señal de que el aporte que puede hacer la provincia de Buenos Aires, que es la más rica pero a su vez la más pobre, seguro, del país, al resto de la nación, en una cuestión de solidaridad federal, digo, no puede ser de la magnitud de la que estamos hablando, de ninguna manera, porque eso le está haciendo renunciar a los bonaerenses a calidad de vida que injustamente se les está cercenando. Así que yo celebro enormemente el acuerdo que se firmó. Voté con mucha alegría anoche cuando lo hicimos ayer a la tarde, y celebro enormemente que por primera vez en la historia la máxima autoridad de la provincia, en este caso la gobernadora María Eugenia Vidal, se ponga al frente del reclamo de los intereses bonaerenses. Pareciera como que hasta ahora los gobernadores que hemos tenido nunca habían planteado con total claridad
el reclamo que le corresponde hacer a la provincia de Buenos Aires por sus propios recursos. Así que claro, en ese sentido, digo, yo aplaudo la decisión de la gobernadora y la acompaño fervientemente en ese sentido, ¿no? Obviamente. Ahora, me imagino que, porque uno se pone a analizar, ¿no? Durante 12 años los mismos signos políticos, tanto gobernación como, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con la nación. ¿Qué hizo Scioli? Nada. Es decir, la respuesta es, en 6 meses Vidal va a lograr lo que Scioli no consiguió en 12 años. Que bueno, la verdad que perdimos una enorme oportunidad, porque en esos 12 años hubo un enorme crecimiento de los recursos públicos. Claro. Digo, como datos, digamos, objetivo. En ese mismo esquema debería haberse solucionado el problema federal, que digamos, tuvo su razón de ser, cada cosa en su momento tuvo su justificación. Yo no me voy a poner a discutir para atrás ahora. Lo que digo es que estábamos claramente en una situación de inequidad. Claro. De hecho, yo soy legislador de antes de cambio de gobierno. Sí, sí. Y nosotros como legisladores opositores habíamos intentado ponernos como amicus curae, una figura jurídica que permite de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en uno de los juicios que había iniciado la provincia de Santa Fe. Claro. Obviamente, bueno, fuimos rechazados, digamos, no se nos permitió presentarnos, porque nos faltaba la personería adecuada, que era la que tenía el gobernador. Se lo planteamos al gobernador, el gobernador obviamente no nos hizo caso, porque había privilegiado un proyecto político personal, que era el ser el candidato a presidente de la fuerza política que gobernaba, antes que la defensa de los intereses de los bonaerenses. Así que en este sentido, yo no me desdigo ni de una sola palabra de todas las cosas que dije antes, y hoy saludo con ferviente alegría las decisiones que se han tomado en la provincia de Buenos Aires, haciendo punta en el reclamo que nos corresponde. Sí, porque llevándolo al llano y uno escuchando a través de la radio, uno saca gremialistas, obviamente situaciones conflictivas que se producen a través de aumentos de salarios que por ahí no pueden llegar, o paritarias que por ahí no se pueden cerrar con los números adecuados. Bueno, todo va de la mano de lo que la provincia también puede dar, ¿no? Parece mentira, pero en realidad estos son los caminos conducentes como para que después el reclamo, por ejemplo, docente que pueda llegar, se pueda cumplimentar, si no es inviable. Obviamente. Digo, cuando sucedió este cambio que yo le decía, esta concentración de recursos, ¿cuál fue la respuesta de todas las provincias y con mayor razón aún la de la provincia de Buenos Aires? Primero, todas incrementaron sus impuestos. De hecho, la provincia de Buenos Aires es la que mayor presión impositiva tiene de todas las provincias argentinas. O sea, los bonaerenses pagamos mucho más impuestos que los entrerrianos, que los cordobeses, que cualquier otro comprovinciano de la República Argentina. Esa fue una respuesta. La otra respuesta, ¿cuál fue? Nivel de endeudamiento, digamos. Aparecieron el tema de los bonos, el bonos dólar, bonos dólar link, bonos baldar, más algún punto, bonos. Incrementamos los niveles de deuda hasta donde pudimos. Cuando nos cerraron los grifos a nivel internacional, tuvimos que limitarnos a los mercados locales, o cuando nos querían cobrar tasas realmente usurarias, tuvimos que acotarnos a los mercados locales. Y el tercer elemento, ¿cuál fue? El abandono del mantenimiento de la infraestructura. Claro. Y la pérdida de la calidad de los servicios que brindaba la provincia. Entonces, por eso tenemos la ruta en el estado que tenemos, por eso no hay un solo distrito de los 135 que no tenga problemas severos con la infraestructura escolar, digamos. Siempre hay escuelas con paredes electrificadas, pues se llueve más adentro que afuera, que no tienen calefacción. Digo, tenemos el problema que tenemos en los hospitales, de 77 hospitales públicos, 56 en estado de emergencia. Digo, este es el estado de la provincia a partir de la falta de recursos para poder sostener el mantenimiento mínimo del deterioro que se produce todos los años. Bueno, digo, la pelea que hay que hacer es para recuperar los recursos que nos permitan hacer ese mantenimiento y el crecimiento necesario para poder adecuarnos al siglo en el que vivimos, en donde es imposible creer que tengamos todavía bolsones enormes de población, de millones de personas que no tienen servicios básicos como puede ser el agua potable o la cloaca. Sí, ni hablar. Y uno como recibe hoy títulos de los diarios y informaciones, 5 millones de chicos pobres, es una locura, ¿no? Bueno, digo, la provincia que aporta el 40% de los recursos al país, sí, sí. Y se lleva el 18%. Sí, sí, sí. Pero bueno,
Me parece que llegó la hora de que los bonaerenses nos pongamos de pie, digamos las cosas que hay que decir, con todo respeto, convocando a todo el mundo, pero poniendo las cosas en su lugar. Y en ese sentido, creo que este es un paso en la dirección correcta, sin duda. Me alegro porque es un paso, como usted marca, que por ahí nos va a permitir también un mayor crecimiento en la provincia de Buenos Aires. Esto pasa a diputados y después, ¿cuánto se calcula que podrá sellarse esta situación? Esto ya está sellado. La ratificación, una vez que la tenga de diputados, sale implica un ingreso de 3.000 millones de pesos adicionales este año. Ajá. 6.000 el año que viene, 9.000, claro. 12.000 y 15.000 sucesivamente en cada uno de los años, pero nos permite acceder a un crédito blando de parte del Gobierno Nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por el equivalente a lo que no estamos cobrando hoy. En realidad corresponde que nos devuelvan el 15% de una, como dirían, mi barrio. Seguro. Lo que también hay que ser consciente de que esto no se puede desarmar de un día para el otro. Claro. Porque está claro que cada peso gastado a nivel nacional también tiene un correlato de gente. Seguro. Entonces, no se puede hacer el transatlántico no dobla en 90 grados. No, seguro. Pero bueno, es un buen paso y aunque sea así en distintos periodos, por lo menos se fue ganando terreno y esto lo van a disfrutar también aquellos que sigan en el gobierno, ya sea del mismo partido o del que fuera, pero en definitiva están trabajando para el futuro de la provincia, que es lo más importante, ¿no? Por eso marqué que también era importante no solamente lo económico, sino lo institucional. Claro. Empezamos a recuperar federalismo en serio y esto es deja de tener la necesidad de la veña de quien está gobernando circunstancialmente, digamos, pasa a ser un recurso propio, absolutamente legítimo y que no puede ser manejado por un lado o para el otro. Acá no van a existir la crisis de los aguinaldos como tuvo Scioli porque no le quería mandar la plata del gobierno. Dios mío. Bueno, tiempo pasado no recordable, ya hay que dejarlo atrás. Fernández, le agradezco mucho, senador, y bueno, un buen paso. Esperemos volver a contactarnos para seguir dando buenas noticias, porque la verdad que hacen falta, ¿no? Sí, esta es una buena noticia y con todo gusto cuando usted quiera, ¿no? Un placer, ¿eh? El senador Carlos Fernández, que es ni más ni menos que el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores bonaerense y, ratificó el acuerdo entonces federal por la devolución de fondos coparticipables, ¿eh? Ni más ni menos, empieza a entrar plata a la provincia, bienvenida sea. Información y toda la música que querés escuchar. Estás en tu radio. Estás en la...